Ahora estamos rindiendo matemática, que me retiraron 2 segundos para la entrevista. Terminamos de rendir lengua, estuvo bien, o sea, básicamente hacen hincapié en la comprensión lectora, que es algo importantísimo y que se tiene que tener muy en cuenta. Y ahora en matemática, bueno, están abarcando funciones, cálculos básicos, que es muy importante. El tema que me tocó a mí, hablan mucho de la salud, así que está bueno porque como que a partir del examen también tratan de concientizar, por ejemplo, sobre el realizar actividad física. Pero bien, o sea, el examen no es complicado, pero hay que leer los textos, hay que saber comprender lo que la consigna está pidiendo. A nosotros nos avisaron, por ejemplo, la semana pasada, la anterior, que se nos iba a venir a dar el examen. Y de ahí no, a ver, la idea es que sea con el conocimiento que ya tenemos el realizar el examen, así que no hacemos un estudio previo para rendir. La idea es hacer hincapié en los conocimientos que venimos adquiriendo desde primero que ingresamos. En esta escuela no tenemos un gran refuerzo de lengua, pero igualmente son contenidos básicos que hemos estado adquiriendo y por eso es fácil. Incluso a mí me parece que nos deberíamos manejar con temas un poco más complejos. Es para mí básico lo que se está dando. La forma de evaluación, el tipo de preguntas, la pedagogía, lo didáctico, ¿qué te pareció? De hecho, el examen estaba bien presentado para mi forma de ver y me resultó sencillo. Es multiple choice, vos tenés cuadros que tenés que ir rellenando con la respuesta completa.